just wanted one year that was about me, and you ruined that. I was in a fucking coma. Bienvenidos al segundo especial del canal. No olvides darle like y suscríbete para que no te pierdas de ninguna recomendación de buen cine. En este video hablaremos de la hipnótica, ingeniosa y alucinante serie de Amazon Prime Video, Undone. A lo largo de los años, el cine ha tratado de abordar las enfermedades mentales de distintas formas. Una de las más adaptadas es la esquizofrenia. La hemos visto representada con terror, suspenso y drama, pero pocas veces la hemos visto como un don especial, un poder que transforma la mente de quien lo porta, provocando un cambio de perspectiva que desvanece la línea entre lo posible y lo imposible, entre la realidad y la fantasía. Recientemente vimos esto en la serie de Marvel Legion, con una magnífica premisa en donde la esquizofrenia que padece el protagonista es en realidad un efecto secundario de su poca habilidad para poder controlar sus ilimitados poderes mentales. Ahora tuvimos Undone, donde Alma, una chica con muchos problemas para adaptarse y aceptar su vida actual, sufre un accidente de auto. A partir de ahí, comenzará a hablar con su padre fallecido y a ver la vida de una forma no lineal, donde el tiempo se puede modificar como las manecillas al ajustar un reloj. Mientras que todos a su alrededor creerán que Alma ha perdido la cabeza, su padre no hará más que afirmarle que cuenta con un don especial que le ha sido heredado desde sus ancestros, con el que podrá cambiarlo todo, incluso hasta evitar su muerte. Realizada con la técnica de la rotoscopía, esta serie nos entrega un híbrido entre la realidad y la animación, de una manera muy creativa, generando transiciones temporales y momentos psicodélicos e ingeniosos que pondrán a viajar al espectador desde el borde de su silla, un estilo de animación muy acorde al tema de la serie. Dentro de la serie es constantemente mencionada la película El Mago de Oz, pues cuentan con muchas similitudes. Como una persona tratando de evadir su aburrida o problemática realidad, cae en un mundo fantástico lleno de magia, pero también repleto de peligros que ayudarán al personaje a su madurez y crecimiento personal. Lo hemos visto desde Alicia en el País de las Maravillas, La Historia Sin Fin, hasta El Laberinto del Fauno o Un Monstruo Viene a Verme. La diferencia es que esta vez, la protagonista ya es adulta. Esta vez, la fantasía al parecer solo está en su mente, mientras que en lugar de detenerse, la vida continúa y los problemas crecen. Esta vez, su familia, novio, amigos y demás personas a su alrededor no se mantienen aislados, sino que son constantemente afectados por los viajes de Alma. Todo esto la ponen a un paso de salvar a su padre o de ser internada en un hospital psiquiátrico. Estas situaciones le imprimen mayor realismo a la serie, adecuándola a una actualidad con la que muchos nos podemos identificar. Seres dañados, tratando de escapar de una realidad monótona y carente de un futuro alentador. Pero ahora, ¿qué tal si nos planteamos que esto no es solo una fantasía, sino que son los efectos de un trastorno mental que modifica la realidad del paciente, haciéndole creer que todo lo que ve y percibe es real? Pero, ¿cómo nosotros sabemos lo que es real y lo que no? ¿De qué forma se estableció que solamente aquello que es tangible mediante nuestros sentidos es real? ¿Qué hay de los rincones en nuestra mente, los sueños, la imaginación, todo lo que se esconde en el subconsciente? ¿No se ha dicho ya que cada quien percibe la realidad de una manera diferente? Entonces, esto significaría
que lo que vivimos no es más que nuestra propia interpretación de la existencia. Bueno, en base a esto, ¿quién puede decir que no hay personas más capaces, que a lo largo de los años han desarrollado una mayor destreza mental, que les permite ver, experimentar y sentir de forma diferente su realidad, e incluso poder modificarla, previendo acontecimientos futuros, asomándose a su pasado más allá de simples recuerdos, o poder percibir los pensamientos de otra persona? Esto también nos plantea un don, basado en el libro Shamans Among Us, donde se teorizó que los desórdenes psicológicos tenían una fuerte conexión con la evolución del ser humano, que la esquizofrenia no era más que la manifestación de las habilidades de los chamanes tribales en la antigüedad. ¿Será así? ¿O en realidad, estos chamanes eran personas normales manifestando síntomas de esquizofrenia? Sea cual sea tu respuesta o tu teoría, no podemos negar que aún hay misterios en la mente los cuales aún son imposibles de responder o explicar. Por lo cual, como siempre, artistas, idealistas y filósofos tomarán inspiración para crear, teorizar, tratar de mostrar su visión y reflexiones frente a estas preguntas. Esto es un don, una nueva, creativa y fresca visión tratando de explicar un misterio importante de la mente humana. Con mucho sentido del humor, sarcasmo, viajes astrales, drama y muchas dudas existenciales. Para terminar, como bien le dice Alma a su hermana en un momento de la serie, ¿no te gustaría saber que hay algo más? Ahora te lo pregunto yo a ti, ¿te gustaría saberlo? ¿Quisieras saber que en esta vida no tenemos que seguir siempre el mismo sendero rutinario hasta morir? ¿Que no estamos rotos ni locos, sino que nuestras posibilidades son infinitas? ¿Y en algún punto de nuestra existencia podremos ver más allá de la banalidad de este mundo materialista al que hemos sido atados por un cuerpo? Porque la vida no puede resumirse simplemente en la monotonía. La vida debe significar mucho más.